Qué lindo que son los, los tiempos y los momentos reverenciales delante de Dios, ¿no? Qué bueno que no siempre todo tiene que ser grito y júbilo. Hay momentos donde uno necesita esa quietud para que Dios hable a cada corazón. Así que en realidad yo amo y valoro mucho el silencio respetuoso por y para la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 11 al 14. Dice capítulo 5 versículo 11. Acerca de esto, bueno, tenemos que ver qué es esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Subraye eso porque de esto deriva todo. Que usted sea lo que Dios quiere que sea o que nunca llegue a ser lo que Dios quiere que sea. De esto depende. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya, o sea que ya hay un tiempo específico determinado, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sería bueno que le haga un recuadro a estos versículos o que los subraye a todos porque esto es fundamental. Dice, comienza diciendo. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Bueno, para entender qué es esto, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que leer la parte del contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Cuántos saben lo que es el contexto? Porque nosotros leemos textos, pero todo texto está contenido dentro de un contexto. Entonces, ¿qué es el contexto? ¿Eh? ¿Qué es el contexto? Che, vamos, ¿qué? esto es facilísimo, ya lo debiera saber. Cuando estudia la palabra, esto se le enseña. ¿Qué es el contexto? Cuando usted, cuando usted viene y hace una pregunta, por ejemplo cuando muchos han venido y me han dicho, "Pastora, ¿qué significa este versículo que dice tal y tal y tal cosa?" Y muchas veces yo les he respondido, "Hay que leer el contexto." ¿Por qué? Porque no se pueden responder versículos sueltos, porque si no cada uno lo toma para lo que se le ocurra. Entonces yo siempre le digo, "Hay que leer el contexto, a ver de qué viene hablando el contexto." El contexto es todo lo que dice el capítulo, el contexto es todo lo que dice arriba de ese versículo. Entonces, acá dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué es esto? Entonces, tengo que leer todo lo que está antes de llegar a ese punto. Entonces, así voy a saber qué es esto. ¿Me está entendiendo? Entonces, como yo ya lo hice para que usted no lo haga, ¿vio? Entonces, ¿de qué viene hablando? Viene hablando todo ese capítulo 5 más parte del 4, viene hablando acerca de que Jesús fue el sumo sacerdote, fue el sumo apóstol, el que entregó su vida por nosotros. Entonces, todo este capítulo viene hablando de eso. Por eso acá... El apóstol dice: Acerca de esto tenemos mucho que decir, mucho para hablar de la muerte y crucifixión del Señor. Pero fíjese lo que sigue diciendo, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, ¿de qué depende? Que haya personas que se hacen tardos para oír. ¿De qué depende? Que a algunos la palabra le penetra inmediatamente, se les revela inmediatamente y a otros no. ¿Qué es lo que hace que haya personas que sean tardos para oír? ¿Y sabe cuál es el problema de ser tardo para oír? Que la persona que es tardo para oír es tardo para obedecer. Y usted tiene que saber algo más: que toda obediencia fuera de término es desobediencia. Entonces, cuando una persona debiera ya haber obedecido, pero como es tardo para oír, no obedece, también su obediencia se tarda. Esa obediencia cuando la quiere ejecutar ya está fuera del tiempo de Dios. Ya no sirve. Porque el tiempo de Dios pasó. Porque no se trata de cuando usted quiera, se trata de, del momento de Dios, cuando Dios se establece, cuando la orden es enviada para que ahí obedezcamos. ¿Me está entendiendo? Entonces el tardo para oír tiene graves problemas. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que hace o cuáles son esos parámetros que hace que un cristiano sea tardo para oír? Y note la expresión por cuanto habéis hecho tardo para oír. Esa expresión deja ver como que en otro momento no fueron tardos. Entonces, ¿por qué para el Señor se hicieron tardos para oír? ¿Qué cree usted que puede ser el, el punto? Hay dos puntos o dos eslabones enganchados en esta cuestión. No se le ocurre qué? ¿Eh? ¿Madurez? Ah, inmadurez. No, porque eso viene después. Justamente como consecuencia de ser tardos para oír, tardos para obedecer, entonces la inmadurez se va prolongando en la vida de hombres y mujeres. Anote, porque esto es muy importante para usted. Eh, cuando una persona es tarda para tardo para oír, hay algo que es muy importante. Primero, porque tiene falta de interés, y ahora lo vamos a ver por Santiago 1 del 22 al 25. Entonces cuando una persona tiene falta de interés, obviamente aquello que oye va a caer en un olvido, porque como no tiene interés, escucha, pero no oyó. Escucha, pero no oyó. Entonces, como tiene falta de interés en lo que está escuchando, entonces la persona cae en un olvido. Y con ese olvido viene, obviamente, la falta de atención. ¿Por qué algunas personas no atienden? Bueno, la distracción va ligado a eso también. Cuando una persona no tiene interés... ¿Qué espíritu el enemigo engancha inmediatamente a la falta de interés? La distracción. La distracción sumada a la falta de interés, ¿qué provoca? Olvido. Porque usted no puede recordar lo que no puso atención. ¿Me va siguiendo? Entonces, si olvido hace que usted... No valore lo que no pudo retener, porque en definitiva no retuvo nada. Entonces dice: ¿Qué fue lo que se dijo? Ay, no sé, che, no me acuerdo. Eso que usted olvidó, eso que usted no se acuerda, no va a traer frutos en su vida. Por eso el que es tardo para oír tiene un gravísimo problema. Si hace tardo para obedecer, vamos a ir a Santiago 1, del 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25 dice: Pero sed hacedores de la palabra, o sea, cumplidores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Subraye eso porque es fundamental. ¿Hay muchos oidores olvidadizos? Sí. ¿Qué le puede hacer un... ¿En qué lo puede convertir un oidor olvidadizo? ¿Por qué es un oidor olvidadizo? Usted le puede estar hablando y capaz que la persona le está mirando fijo, pero su pensamiento está en otro lado. Y usted cree que le está poniendo atención porque lo está mirando, pero su mente, su pensamiento está en otra cosa. Cuando después usted le hace recordar, ¿te acordás que te dije, ¿y cuándo me lo dijiste? Y ahí se arma. Las idas y venidas en los matrimonios. ¿Ves que nunca pones atención? ¿Ves que no me lleváis el apunte? Claro, hablo yo y pasa un camión. Y ahí empieza la discusión. ¿Verdad? ¿Cuántos matrimonios conocen de esto? ¿Eh? ¿Cuántos matrimonios conocen de esto? ¡Ah, ¿vio? Oh. ¿Vio? Esto es así. Ahora, bueno, si por allí se olvidó humanamente de la palabra de un mortal, bueno, no es tan grave en algunos casos, pero si usted se olvida de la palabra de Dios, ay, 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 ahí ya se hace grave. ¿Me está entendiendo? Entonces dice: más el que mira atentamente, a ver si por favor. Eh, atienden los niños que lloran mas el que mira atentamente en la perfecta ley ¿cuál es la perfecta ley? ¿cuál? la palabra de Dios ¿y qué trae la palabra de Dios? libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado este será feliz en lo que hace. Este será feliz en lo que hace. Entonces, sigue diciendo el versículo 12, porque debiendo ya ser maestros. Ahora, para que una persona llegue a ser maestro de la palabra, obviamente necesita tiempo. Obviamente necesita instrucción, obviamente necesita estudio, obviamente necesita prepararse. No es de hoy para mañana. Ahora, pero piense en esto. Usted deduzca qué tiempo lleva en el Señor. Está bien, veo varios que son relativamente nuevos que quizás no están en condiciones de ser maestros, justamente porque todavía no están en un proceso. Pero aquellos que ya tienen años en el Señor, y dice la palabra, pero debiendo ser ya maestros, pregúntese, si usted ya tiene años en el Señor, ¿qué pasa? que no es ya maestro, como dice la palabra. Porque esto es simple. No es maestro para florearse con un micrófono. Es el conocimiento de la palabra para poder ayudar a otros a salir de diferentes situaciones en las que pueda estar involucrado. Es tener fundamento de la palabra para saber hablarle a las personas conforme sea la situación por la que están atravesando. A eso se refiere cuando dice ya debieran ser maestros. A ver qué pasa que no me ponen la cita bíblica. Entonces, ¿por qué no son conocedores de la palabra? ¿Sabe por qué? Por la misma causa de que se han hecho tardos para oír. Ahora, ¿qué lo puede hacer tardo a una persona? Quizás la preocupación, quizás el problema, quizás la angustia, quizás el dolor. Y todos esos motivos hacen que la persona se vaya desinteresando de la palabra de Dios. Porque lo primero que dice la persona es que con los problemas que tengo no me puedo concentrar. Por más que yo quiera estudiar la palabra, no me puedo concentrar porque estoy atravesando tantas situaciones. Bueno, pero eso no es justificativo para no poner atención a la palabra de Dios. Eso no es justificativo que valga delante de Dios para decir yo no puedo estudiar porque los problemas... Entonces, ¿dónde está el poder de Cristo actuando en su vida? ¿Dónde está la liberación, la libertad que el Espíritu Santo de Dios trae a la vida si usted siempre va a andar poniendo de excusa que está hasta acá de problemas y de deudas y que por eso no puede prepararse en la palabra de Dios? Si usted es uno de esos que solamente se conforma con una vez a la semana y venir a oír palabra de Dios, Quiero decirle que eso a usted no le alcanza. No le va a servir a la hora de tener que enfrentar una situación crítica. Porque usted no necesita una hora de reunión un domingo en la noche o un domingo en la mañana. Una vez por semana, ya cumplí. Usted no cumplió nada, porque a la hora de enfrentar situaciones críticas que solo usted la va a tener que enfrentar con su fe, una hora de reunión, una vez a la semana, no le va a servir de nada, porque no habrá aprendido, no habrá crecido, no habrá madurado lo suficiente como para poder echarle mano a la palabra de Dios frente a una situación que requiera urgencia de palabra con la que usted pueda hacerle frente. ¿Me está entendiendo? Por eso la Biblia dice, no nos engañemos, no nos engañemos, a usted no le basta. ¿Cuántas veces en la semana come usted? ¿Cuántas veces por día come usted? ¿Eh? Sea honesto, ¿cuántas veces por día come usted? ¿Eh? ¿Cómo dijo? A cada rato, o sea que come mucho. Bueno, ¿Cuántas veces por día come usted? ¿Eh? Tres. ¿Quién come más o come menos? ¿Eh? Cuatro. Usted come cuatro veces al día, o sea, cuatro por siete, veintiocho veces al día. ¿Verdad? Eh, 28 veces a la semana. Ahora, multiplique. ¿Cuántas veces a la semana come usted espiritualmente? Ah. ¿Por qué físicamente come todos los días y espiritualmente no come todos los días? ¿Eh? Dígame. ¿Cuántas veces come usted espiritualmente? Ah, la panza sí la tenemos que tener llenita porque si no, Enseguida decimos, me muero de hambre. Qué mentiroso que somos. Dios, ¿cuántas veces dijo así a usted? Me muero. Y capaz que hace recién tres horas que está sin comer. Dice, me muero de hambre. ¿Y por qué no usa esa expresión para la palabra de Dios? Me muero sino como palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? lo que somos. Entonces dice acá, dice acá, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, escuche, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir rudimentos? Anote. Rudimento quiere decir conocimiento básico de un oficio, de una ciencia, conocimiento básico de la palabra de Dios, lo que comúnmente decimos el ABC del evangelio, ¿vio? Que cuando usted llega al Señor se le enseña a orar, se le enseña a leer la Biblia, bueno, se le enseña el bautismo se le va enseñando diferentes puntos que habla de los rudimentos de la doctrina bíblica. Esos son los primeros rudimentos. Ahora, si el tiempo pasó, ponga atención acá, si el tiempo va pasando y usted ya lleva años en el Señor, entendemos que... No hay que volverle a enseñar los primeros rudimentos porque usted ya los tiene que conocer. Pero dice acá la, la palabra que a los que son tardos de oír hay que volverles a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. ¿Y por qué hay que volvérselos a enseñar? Dice, ¿y habéis llegado a ser tales? Que tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso significa, ponga atención, porque acá comienza otro problema. Cuando muchos dicen, y hace tanto tiempo que estoy en la iglesia, y por qué a mí no me dan un título, y por qué a mí no me ponen en tal o cual función. Bueno, ahora acá está la respuesta porque no califica, porque se ha hecho tardo para oír. Entonces, hay que volverle a enseñar los primeros rudimentos, porque tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿de quién es la culpa que los tardos en oír vayan atrasados cuando ya debieran ser maestros? Dice la palabra de Dios. Está entendiendo que no es Dios quien hace acepción de personas. Es el hombre mismo cuando se hace tardo para Dios. Entonces, cada vez que usted diga, ¿cómo puede ser que este recién llega, tiene unos poquitos años, yo tengo más que él congregándome, y por qué él está donde está y yo todavía estoy atrás? Bueno, ya tiene la palabra, ya tiene la respuesta. Porque se hizo tardo para oír. ¿De quién es la culpa que usted se haya hecho tardo para oír? Solo de usted. Nadie más tiene la culpa. Porque usted ya debiera estar más avanzado. ¿Y por qué no lo está? Simple, por las excusas como las que usted ya conoce, el tiempo, las inclemencias del tiempo, la plata, la distancia, los chicos, el frío, el calor, me, me enojé con mi esposo, estoy cansado, y le podemos seguir agregando todas las excusas que usted quiera, pero ninguna califica delante de Dios. Entonces dice... Tienen necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quién toma leche y solo leche? Los bebés. ¿Qué pasa si se le da un buen plato de locro a un bebé? ¿Qué pasa si se le da un plato de locro, un plato de guiso al bebé? ¿Eh? ¿Por qué no se le da? ¿Eh? Porque no está preparado para comer un buen plato como esos. Si usted le da un plato de esos a un bebé, ¿y capa qué? Pobre criatura, ¿quién sabe lo que le puede llegar a pasar? Hay que darle solo leche. Espiritualmente, tráigalo a la misma condición. Una persona que ya debiera ser conocedora de la palabra, pero no lo es, no se le puede dar alimento sólido. Hay que volverle a dar leche. ¿Por qué? porque es inexperto, porque es inmaduro. Y el inmaduro todo lo juzga, todo lo critica, todo lo murmura, porque no entiende nada, porque se hizo tardo para oír. Y como se hizo tardo para oír, por consecuencia se hizo tardo para obedecer. Y cuando una persona camina en desobediencia, se salió del tiempo de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Porque no es, no es su tiempo ni el mío, es el tiempo de Dios. No es cuando usted quiera ni cuando yo quiera, es cuando el Señor dice, este es el tiempo. Entonces, esos son los momentos que cuando el Señor empieza con el movimiento de las aguas y el Señor dice ahora, es ahora. Entonces no hay lugar para los tardos en oír, porque no hay tiempo de explicar lo que Dios dice, no hay tiempo de explicar, porque ahí dijo, no podemos explicar, porque el inmaduro no lo entiende, hay que volver a los primeros rudimentos. Ahora bien, dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Hay una sola, escuche, hay una sola ocasión donde Dios nos da la orden que debemos ser como niños, solamente en un punto. Nada más. ¿Cuál es ese punto? Niños para la malicia. Porque usted ha visto que el niño, por lo general, no tiene malicia, ¿verdad? El niño puede pelearse con su amiguito, se pegan, se sacan los juguetes. Y a los cinco minutos ya están jugando nuevamente juntas y se olvidaron las peleas que tuvieron. Entonces el Señor dice que debemos ser niños como niños en la malicia. Ahora como adultos que somos y a nosotros cuánto nos duran las broncas, varios días, ¿verdad? ¿Cuánto le dura a usted las broncas, las rabietas, los enojos? ¿Le dura como le dura a un niño, un ratito? ¿O usted carga y carga y carga y carga? ¿Eh? Mmm. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ese es el problema. Que eso es lo que tenemos que aprender de los niños. Pero en otras áreas, Dios prohíbe que seamos como niños. Cuando se trata de justicia, no podemos ser como niños. Cuando se trata del conocimiento no podemos ser como niños. Niños solamente Dios permite que seamos para la malicia, que tomemos e imitemos la actitud de los niños. punto en esa área. De allí en más no podemos ser como niños. Usted imagínese un hombre, una mujer Inexperto en la palabra de Dios, es inmaduro. Y como inmaduro que es, tiene la primera característica. ¿Cuál? Se ofende por todo. Si lo miraron fuerte, se ofende. Si no lo miraron, se ofende. Si no lo saludaron, se ofende. Si lo saludaron, se ofende. Si le pisaron el juanete, se ofende. Si lo llevaron por delante, se ofende. Y escuche lo que escuche, le ofende porque es inexperto en la palabra. Entonces, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer con esa persona? Hay que volverle a dar leche, no alimento sólido porque no lo puede digerir, porque le hace mal, porque no está en condiciones de poder entender. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces dice, es inexperto en la palabra de justicia. Quiere decir que una persona tardo para oír no puede establecer justicia, no está en condiciones, no sabe hacer justicia, no es capaz de hacer justicia. Por eso una persona así no puede estar ocupando lugares de liderazgo, porque no está en condiciones de hacer justicia. Entonces la persona cree que porque lleva años, ya debiera ser pastor, pero resulta que te hiciste tardo para oír. ¿Cómo va a ser algo para lo cual no se preparó? Tan solo porque lleva años. Eso no es garantía. Eso no es garantía. Entonces, usted tiene que entender que esto es simple. Usted va a llegar tanto como usted se proponga llegar, pero caminando en la verdad de la palabra de Dios. También usted tiene que saber que donde usted se ponga el techo, allí va a ser el límite al cual usted va a llegar. Hasta donde usted determine que va a llegar, lo será. Pero si usted va a llegar a donde se propone llegar, hay una sola manera, a la manera de Dios, no a su manera. Eso es lo que usted tiene que saber, que a su manera no va a llegar a ningún lado. A la manera de Dios no hay techo, no hay límite, porque Dios le va a sorprender de una manera que ni siquiera usted se imagina, pero a la manera de Dios. Eso significa... No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, el ser hacedores de la palabra de Dios es lo que nos va ayudando a crecer y a madurar. No crea que la madurez viene solo por oír la palabra. Oímos la palabra y ¿qué hacemos? ¿Nos entra por un oído y nos sale por el otro? Entonces, no crea usted que por oír palabra usted va a ser maduro. No, no. La Biblia dice no basta con oír, es oír y hacer. Y en la medida en que nosotros hagamos lo que dice la palabra, eso es lo que trae el crecimiento y la madurez en cada una de nuestras vidas. El ser hacedores de la palabra, pero a la manera de Dios. Entonces, tiene que llegar el momento en que dejemos lo de niño. Entonces lo que antes me ofendía porque era un inmaduro, al maduro ya no le ofende. ¿El maduro qué hace? Y lo deja pasar por alto porque entiende que es un inmaduro, no me voy a poner, ¿qué dice el maduro? No me voy a poner a la altura de este que no entiende nada. Entonces el maduro deja pasar por alto la ofensa. Mientras que el inmaduro, ay, ay, ay. Hasta quiere tomar venganza. Dice allí nomás de vuelta su hoja, a ver qué dice Hebreos 4. Hebreos 4, 1 y 2. Escuche. Hmm. Fíjese lo que dice, temamos, pues, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovecho, escuche. No les aprovecho el oír de la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyera. Ahora bien, sigue diciendo el versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia ¿Por qué es niño? ¿Usted puede poner un juicio en las manos de un niño? ¿Usted puede darle al niño a que determine lo que es justo y lo que no? El niño no está habilitado. El niño no está capacitado para semejante cosa. ¿Por qué? Porque es niño. Ahora, un niño espiritual... Un hombre, una mujer, niño espiritual, tampoco está preparado para esas cosas. Entonces, por eso siempre tiene que esperar hasta que su crecimiento llegue. Pero su crecimiento va a venir en tanto y en cuanto se determine a ser un hacedor de la palabra de Dios. Ustedes, todos los que estamos acá, ninguno puede conformarse con venir un domingo a la noche a oír palabra de Dios nada más. Le pregunto, ¿qué hace con la palabra que escucha el domingo a la noche? ¿En qué le sirvió durante toda la semana? ¿En qué le ayudó? ¿En qué la puso por obra? ¿Qué hace con oír solamente la palabra de los domingos a la mañana? ¿En qué le sirvió para toda la semana? ¿En qué la puso por obra? Porque el Señor dice, no basta con oír. No es solo oír, es hacer. Por eso solamente el que oye, de lo único que se puede llenar, es de envanecimiento. Porque oye, 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 oye y... Come, 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 engorda espiritualmente, pero ¿y a quién bendice con lo que oyó? ¿Quién recibe de usted una bendición al poder ministrarle la palabra de Dios que ha sido de bendición a su vida? Eso es lo que usted tiene que entender. ¿A quién va bendiciendo cada día de la semana con lo que usted ha recibido? Porque si esta palabra... Mueren usted y queda ahí hasta el próximo domingo que usted vuelve a oír otra palabra, pero no la da nadie, no la imparte a nadie, no bendice a nadie. Entonces, ¿para qué come palabra de Dios si no la va a poner por obra? ¿Me está entendiendo? Esto es muy importante que usted tome conciencia, porque no estamos en un pasatiempo. No estamos en un, lugar, en un lugar social donde venimos a oír y nada más. Esto es cosa seria. Porque cada palabra que usted recibe delante de Dios lo deja sin excusa. Porque ya viene el conocimiento de la palabra a su vida. Entonces usted no podrá decir, ah, no, yo no supe, no me enteré. Nadie me enseñó. Cada palabra que viene a su vida a usted y a mí nos deja sin excusa. Ya no podremos mentir delante de Dios que no sabíamos nada, porque sí lo estamos sabiendo. Que espera Dios compromiso. Que espera Dios determinación. ¿Qué espera Dios? Una vida alineada a su palabra. Porque sería por demás hipócrita una persona que viene tan solamente a oír, pero sale y sigue haciendo la suya. Sería por demás hipócrita. Es más, venir, oír y no hacer, eso delante de Dios, sirve solo para condenación. Cuando llegue el día final y Dios le pase la película de su vida, Dios le va a mostrar cada momento donde usted tuvo oportunidad de oír y de hacer y no lo quiso hacer. Por eso dice que delante de Dios no tendremos dónde escondernos, delante de Dios no tendremos dónde huir. Porque delante de Dios, dice la Biblia, todas las cosas están abiertas y desnudas. No podremos mentir ni tapar absolutamente nada. Eso es la conciencia que debemos tomar. ¿Me va siguiendo? Por eso dice acá el versículo 14, pero el alimento sólido. El plato bien fuerte, bien condimentado, es para quién? Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿en qué consiste? discernir. ¿Qué quiere decir la palabra discernir? ¿Qué es discernir para usted? ¿Qué es discernir? Porque usted tiene que entender lo que lee. Dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es discernir? diferenciar lo bueno de lo malo. Ahora, ¿dónde está el problema? Que el mundo no puede ejercitar este discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que el impío, el mundo, llama a lo bueno malo y a lo malo llama bueno. A lo santo llama profano y a lo profano llama santo. Entonces, ¿quiénes tienen la capacidad de discernir? Los hijos de Dios. Porque desde que hemos llegado al Señor, el Señor ¿qué hizo? Quitó las vendas, quitó el enseguecimiento y nos trajo su luz. Entonces, con la luz de Cristo sí podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Si sí podemos tener el punto de vista de Dios. Entonces, la gente que está pidiendo un aborto, usted tiene que saber que el aborto es asesinato. Entonces, ¿es malo? Es malo. ¿Y cómo lo llama la gente? Bueno. Ahora, ¿cómo puede ser bueno un asesinato? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que la gente del mundo discierna lo que es bueno y malo y nos enseñe? No. Los que tenemos que discernir somos nosotros. Por eso tenemos que tener los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Lo que Dios llama bueno, para nosotros tiene que ser bueno. Aunque el mundo diga es malo, para nosotros es bueno. Y lo que el mundo llama bueno, pero Dios lo llama malo, para nosotros tiene que ser malo. No podemos ir a favor del mundo y en contra de Dios, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me está entendiendo? Si Dios dijo es malo, para sus hijos también es malo. Si Dios, es dijo, si Dios dijo es bueno, para nosotros tiene que ser bueno, aunque el mundo lo llame malo. Entonces, ¿qué nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo y lo santo de, la, de lo profano? ¿Sabe qué es lo único que nos ayuda? La palabra de Dios. ¿Tenemos que madurar en la palabra? Tenemos que madurar en la palabra. ¿Tenemos que meternos de lleno a conocer la palabra de Dios? Tenemos que meternos de lleno a conocer la palabra de Dios. Porque si usted no se mete en la palabra, puede que se encuentre llamando bueno a lo que el mundo llama bueno. Y resulta que Dios lo está llamando malo. Entonces va a llegar el momento en que vamos a tener que decidir a quién le vamos a agradar, si al mundo o a Dios. Por eso es muy importante como cristianos que pensamos, qué concepto tenemos, y que enseñamos a otros. Por eso es muy importante, escuche, es muy importante que los padres de pequeños estén bien cimentados en el Señor, estén bien cimentados en la palabra, porque usted se va a encontrar que muchos maestros y maestras de sus hijos le van a estar enseñando que es bueno la diversidad de género, que es bueno el aborto para salvar la vida de una madre, de una mujer, y si usted no está firme en el Señor, ese hijo va a estar creyendo lo malo como bueno. Entonces, suyo el deber de estar firme en el Señor. Es suyo el deber de ser un maduro con los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal para que usted sepa dónde está parado y lo que le va a enseñar a sus hijos. Mire, cuando eh, mis hijos eran pequeños, estaban en la edad todavía de la escuela. Eh, de la primaria y después siguieron en la, en la secundaria. Los mandamos a una escuela adventista por la disciplina que había, que hay en los colegios adventistas, pero yo sabía que los adventistas están errados en varios puntos de la doctrina. Pero como yo había instruido bien a mis hijos, yo no tenía problema de que ellos escucharan una enseñanza que no era real porque ellos sabían dónde estaban parados. Entonces, cada vez que ellos venían de una clase bíblica, yo le preguntaba, a ver qué le enseñaron. Entonces, yo controlaba. Y sabía lo que estaba bien y sabía lo que estaba mal, sabía lo que no debía tomar, entonces yo les enseñaba. Hasta que llegó un punto, la, la, la docente que daba las clases bíblicas, una mujer muy amorosa, entablé amistad con ella, amistad, o sea, no amistad, sino así um, una comunión linda. Dado que nos conocíamos por las reuniones y encuentros y qué sé yo cuántas cosas, entonces ella sabía que yo era pastora y me dice: Llegó el punto en que ella me dice, ¿Usted, pastora, tiene estudios que me pueda facilitar para enseñarle a los chicos? Pero sí, le digo, cuente conmigo. Yo dije: Esta es la mía, le voy a meter la enseñanza de la palabra de Dios. Y ella, Chochi, feliz. Así que yo preparé varios estudios y a ella le pareció fenomenal y ella enseñaba lo que yo le daba. Y nunca fueron confundidos, nunca fueron perturbados. Después ya se jubiló, pusieron a un joven a los años siguientes, pero también son astutos, no se meten en aguas profundas, porque saben que pueden llegar a tener problemas. Pero usted que tiene hijos en colegios seculares, tiene que tener cuidado, porque a, a sus hijos le van a empezar a enseñar lo que usted sabe que no le deben enseñar. Y usted no lo podrá aceptar. No lo podrá aceptar tendrá que pararse firme y decir, no, señor, a mi hijo yo no permito que se le enseñe esto. Y lo estoy diciendo por experiencia porque yo lo hice no una, varias veces, varias veces, con poesías de invocaciones macumberas, con que... El hombre desciende del mono. Pero usted se tiene que poner firme. Usted tiene que ir con autoridad y saber lo que va a decir. Ahora, ¿cómo usted va a pelear por sus hijos si usted no tiene el conocimiento de la palabra? ¿Qué va a ir a decir? Entonces esto es fundamental. Usted tiene que entender que los días que se avecinan son malos. Y usted no puede permitir que a sus hijos se le enseñe. Creo que ahora se han determinado sin mal no recuerdo 126 diferentes géneros. ¿Sabía usted cuánto han escuchado esa noticia? Han determinado 126 tipos de géneros. Así que el diablo tiene para hacerse un festín. Y el Señor dijo, hombre y mujer. Punto. Paremos de contar. Punto. ¿Qué es lo que Dios bendice? Una unión de un hombre con una mujer. Punto. No hay más. No hay más. Entonces usted no puede pensar en posibilidades como piensa el mundo. Usted no puede permitir que a sus hijos se le enseñe eso en los colegios. Porque usted tiene la verdad y conoce la verdad. Y si usted no lucha por esa verdad, allá usted va a dar cuenta a Dios que conociendo la verdad no la defiende. ¿Me está entendiendo? Por eso usted se tiene que ocupar en crecer, como dice acá, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y lo único que lamenté en un momento, una de las primeras veces, que en una de las primeras veces que fui a reclamarle a una maestra, cuando Damaris era pequeña, estaba en el primario y tenía que dar una prueba, escribir que el hombre venía del mono, que esto y que el otro, que aquello y que allá. Le dije: Vos no vas a escribir eso, vos vas a escribir lo que conocés de la palabra de Dios. Bueno. Y ella ya estaba calificando para ser abanderada. Tenía todo 10, 9. Estaba calificando para ser abanderada. Entonces ella hizo lo que yo le dije y la maestra le puso un 1. Uno. Ese uno, la, la le hizo perder la posición de abanderada. Y me le fui al humo a la maestra. Le dije, escúcheme. Soy la mamá de Dama quiero saber por qué usted le puso un uno. Y bueno, mamá, porque este, ella nos respondió correctamente, mire, a mí no me importa lo que se enseña si el hombre viene del mono, lo que ella puso es lo que la palabra de Dios enseña. Me dice, ¿sabe qué me dice? Fíjese, me daba gana, nada más que me tuve que condenar. Me dice... Mamá, porque veo así, hablan las maestras. Me dice, mamá, yo sé que eso es verdad lo que usted me dice. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos vemos obligados a enseñarles como vienen los manuales. Porque si nosotros no les enseñamos así, los que vamos a tener problemas somos nosotros. Me dice, pero no se haga problema porque... Ella va a levantar la nota. Claro, va a levantar la nota, le digo, pero pierde la, la posición de ser abanderada, tan solo porque ella dio una respuesta correcta. Dice, pero estoy obligada a ponerle una puntuación conforme las enseñanzas vienen en los manuales. Yo sé que lo que usted me dice es verdad, y respeto su punto de vista, pero no lo puedo aceptar para una prueba. Bueno. Obviamente, no le sacó el uno. Después levantó, no hubo ningún problema. Pero yo no podía dejarlo pasar. ¿Se da cuenta? Entonces, ha llegado el momento donde los padres tendrán que ponerse la verdad al hombro y pelear por la verdad. Pero claro, tiene que chequear los cuadernos todos los días. Tiene que controlar qué le enseñan a sus hijos todos los días. Entonces usted pregúntese, como madre, como padre, ¿está chequeando los cuadernos de sus hijos todos los días a ver qué le enseñan? Porque si no lo hace, el culpable es usted. Que después el chico venga con otra rosca dada vuelta en la cabeza, el problema va a ser suyo si no lo controló a tiempo. Entonces, algo se salió de su lugar, ahí nomás tiene que ir usted y pelear por la verdad. Por eso no podemos ser tardos para oír, por eso no podemos ser tardos para obedecer. A usted le tiene que mover y motivar la verdad de la palabra de Dios. Le guste o no le guste, va a tener que sacar tiempo para pelear por la verdad de la palabra de Dios. Punto. No hay más, no hay más. En una oportunidad, no recuerdo a cuál de mis hijos fue, ya en sexto grado, en el colegio había, entre turno mañana y tarde, Seis sextos, tres por la mañana y tres por la tarde, con 30 chicos cada grado. Por seis son 180. Escuche, esta es la cuenta que yo saqué: 180 niños, ya adolescentes en sexto grado, repitiendo una invocación satánica, una poesía que la tenían que recitar, y hablaba a carta abierta sobre una invocación de Macumba. Entonces cuando yo leo eso, que no recuerdo cuál de los tres dijo, tenemos que aprender esto, entonces yo me pongo a leer, era una invocación satánica. Y toda invocación satánica, cuando usted la empieza a leer, ya la está pactando delante del mismo diablo. Y se me pararon los pelos, yo por eso vivo con los pelos parados. Entonces le dije, vos no vas a estudiar nada, ni siquiera la vas a leer, ni siquiera la vas a confesar con tu boca. Entonces ahí nomás le, le escribí una nota a la maestra. Presenté mi currículum primero para que sepa que no era una más del montón y le dije a la señora fulana de tal, puse quién soy y le puse estas palabras. Prohíbo a mi hija o a mi hijo, no sé quién fue, declarar y confesar esta invocación satánica. Y le puse el fundamento, le puse en qué me basaba para que vea que no era una caída del catre, que yo tenía conocimiento de lo que decía. Entonces le puse, prohíbo a mi hijo o a mi hija hacer esta invocación y desde ya le digo que usted no tiene autorización para tomarle y que ella lo repita. Bueno, le hice un testamento. Y de allá me vuelve una nota. Sí, mamá, no se haga problema, quédese tranquila, que no va a pasar nada. Claro, porque saben que se le viene la noche si uno los demanda. Entonces, después cuando llegó, le digo, y te tomó, no, a mí no me toma, <laughs> te voy a dar yo. Pero <laughs> después yo digo, a mí me dolió en el alma. Eran 180, menos mi hija, 179. Y yo vi esta realidad. 179 adolescentes haciendo un conjuro con Satanás. Claro, porque ¿dónde están esos padres? Ignoran lo espiritual. Simplemente lo ven como una obra de literatura. Todavía me acuerdo un autor de Cuba, dije, basura satana. Pero esos chicos quedaron todos pactados. ¿Por qué? Porque se lo tomó como una obra literaria. Que es la misma condición que hoy todos los que piden el aborto lo están pidiendo por el lado de la salud. Trampa del enemigo. Trampa del enemigo, es asesinato, lo llamen como lo llamen, lo miren por donde lo miren. ¿Me está entendiendo? Entonces usted como padre, como madre de pequeños, de adolescentes, le ha llegado la hora de ver la verdad y qué enseñan a sus hijos en el colegio. Si usted no pelea por sus hijos, dígame quién lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Este es el desafío que usted se lleva hoy. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Punto. Es el momento donde si usted, bueno, tiene la honestidad de reconocer que muchas veces no le ha dado valor ni importancia a la palabra, lo va a tener que empezar a hacer, por su bien y por el bien de su familia. Va a tener que empezar a poner cuidado. Y va a tener que empezar a regir su vida por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice el mundo, no por lo que dicen los docentes, no por lo que dice el gobierno, lo que dice el reino de Dios, lo que dice el rey que gobierna nuestras vidas. De eso se trata. Pero para eso tenemos que conocer. No podemos ser tardos para oír. Porque el que es tardo para oír es tardo para obedecer. Y para cuando usted quiso obedecer la palabra, resulta que ya lo que tuvo que pasar pasó y usted no pudo remediar absolutamente nada.